No voy a introducir el tema de las redes porque creo que esta mañana ya he hablado un poco de esto y creo que ya vamos casi un cuarto de hora tarde, así que prefiero que oigáis las presentaciones que tienen que hacer los colegas. Tenemos a dos personas online, tenemos a Beatriz y tenemos a Vittorio online que no han podido viajar. I'm sorry for this, but okay. That's what we have. It's nice to have you here connected though. And here we have, on my side, my left side, we have Eloisa and then Tiffany. So just to give you a little frame on the topics that we're going to talk today in this panel. One is going to be the network culture, cultural ecosystems, territorial micro networks, affinity networks, professional networks, interrelationships between territories, internationalization models, informal collaborations, synergies, long-term relations and links between organizations. So these are some of the issues that I would like to frame this panel with cultural networks. We will introduce also some topics on sustainability. I think it's something that we already agreed, and I think we have good experiences in the room on sustainability and also culture and democracy. I think this is also a topic that most of the networks that are here present in the room are working in. We will start first by going around the table here from the network. We will learn about the actions, the goals, entender cuáles son las acciones, los objetivos que se esconden detrás de estas redes y trataremos de hacer una primera ronda de presentaciones cortas. Os pido, por favor, que seáis lo más breves posibles, 5 minutos máximo. Sé que seguramente nos pasaremos, pero no hay problema. Y bueno, me gustaría dejar un poco de tiempo para conversar entre nosotras y con la audiencia, si en algún momento quiere participar o conocer más sobre vuestro trabajo. Voy a presentar a las panelistas, Beatriz Mantega, en la pantalla. Portugal, visual artist. She's a researcher, artista visual, activista. En 2016 se cofundó Kin and Selva Association en el lugar en el que reside. En este momento es presidenta de la Junta y coordinadora del Departamento Artístico. Quinta de Relvas se dedica a promover esta educación no formal y a abogar por la sostenibilidad. Entre otros medios de acción, fue miembro de Gala Beatriz, creo que puedes presentarnos tu proyecto también, pero por otro lado la red de Gala. Eloisa es manager y forma parte de diferentes ocupaciones a nivel internacional durante más de 15 años y en la Asociación Española de Desarrollo y Cooperación, y comenzó su carrera en Malabo. Ha gestionado diferentes centros en El Salvador, en Paraguay. Tendrás que contarnos qué tal se da el trabajo, cómo es en otros territorios. En este momento es la jefa del Departamento de Promoción Cultural y Cooperación en la Agencia Española. Tiffany Fukuma, directora de gestión de European Home, una de las mayores redes de Europa. Contáis con más de 170 miembros de 40 países diferentes, no solo en Europa. Y todos los miembros forman parte de centros artísticos y culturales que se han establecido en estos edificios abandonados para rehabilitarlos. Hace 3 años, recuerdo esta parte, sí, y Tiffany ha trabajado durante más de 20 años en el servicio público en Francia, en la ciudad de París, en Bordeaux, y también para el Ministerio francés
el Ministerio de Interior, de Exterior, perdón. Así que ha gestionado diferentes relaciones internacionales, tiene una amplia experiencia, por otro lado, en Toronto y en Tokio. Por otro lado, ha trabajado como directora, productora y organizadora cultural en Francia. Victorio Bianchi es también gestor cultural y experto en sostenibilidad. Ha estudiado temas de ciencias naturales en Lega Ambiente, una de las organizaciones medioambientales más importantes de Italia, centrándose en todo lo que es la ecología urbana y el desarrollo sostenible. Ha expandido todos los aspectos de la sostenibilidad, como la inclusión social, salud, economía solidaria. Es miembro de la junta directiva, también con una red muy amplia, que es la Red Europea de Centros Culturales. Así que muchas gracias a todas por estar aquí. Si os parece bien, podemos empezar la presentación con nuestros panelistas en línea para ser más inclusivas. Beatriz, si quieres contarnos un poco más. Estoy dándoos la espalda, perdón. Pero si puedes contarnos un poco más sobre tu red, cuál es tu trabajo, las estrategias que sigues. Adelante. Tienes que compartir la pantalla, creo. Buenos días a todos y todas. Antes de empezar, creo que Vittorio tiene el mismo problema, es que estamos escuchando inglés y la traducción en español al mismo tiempo. Así que es un poco complicado, voy a intentar hacerlo, pero quizás me pierda. Me pierde algo, no me lo tengáis en cuenta, por favor. No sé si sería posible arreglar esta cuestión desde un punto de vista técnico. Pero bueno, si puedes empezar, si no es demasiado molesto. Sí, haré lo que pueda. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí, incluso si es en línea. Para aquellos que no lo sepan, tengo otro. Es bastante complicado. Me hubiera encantado estar con vosotros y compartir el escenario. Hubiera sido estupendo, pero de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por vuestra presencia, por supuesto. Soy una artista visual, como comentaba, y represento a Gala. También represento a Gala porque trabajamos con esta ONG de la que es miembro. Y para explicar un poco Gala, tengo que explicar y daros un poco de contexto. Es una ONG conocida por todo el tema de la educación basada en la sostenibilidad y lo hacemos desde 2016. En 2022 nos dimos cuenta como equipo de que ya estamos trabajando con temas de sostenibilidad y que queríamos saber cuál era la dirección correcta que podíamos seguir, qué podíamos hacer. Así que comenzamos a buscar de algún modo a otras organizaciones preocupadas por estas cuestiones y encontramos Gala. Así que les dijimos, bueno, ya somos una ONG, nos gustaría profundizar en el tema, en las acciones que estamos llevando a cabo, la visión en la que queremos trabajar. Y el fundador, el director de Gala, nos dijo que adelante, nos dio luz verde para la reunión. Le comentamos qué necesitábamos hacer realmente. Bueno, nos invitó la directora. Así que ahora somos uno de los colaboradores que se unió a esta alianza. Y creo que esto es muy importante. For knowledge on arts and sustainability together.
Ahora si nos centramos en el tema de Gala y en la red en concreto, trabajamos toda la cuestión de la sostenibilidad y para crear una serie de prácticas y nos centramos en, bueno, se trata de una estructura de diferentes transformaciones que tratan de pasar la información a la red. Lo que hacemos en este caso es buscar y compartir recursos y conocimiento entre colaboradores. Como mencionaba, voy a compartir en un momento mi pantalla. Let me just see if it appears. You can see it, right? No. ¿Veis mi pantalla? Bueno, dame un segundo. Quería compartir una idea de la cantidad de colaboradores que tenemos en todo el mundo. Somos unas 60 entidades, 6 de ellas en Europa. Y todas tenemos no solo este objetivo de promover un futuro más resiliente y soluciones para este futuro por medio de la cultura, sino también compartir nuestra visión. Tenemos un manifiesto, pero creo que no tenemos tiempo para leerlo, pero quería leeros simplemente un párrafo del mismo y es que no solo nos centramos en la sostenibilidad y en soluciones basadas en la experiencia, pero también queremos compartir la visión y cómo podemos colaborar entre todos y con las diferentes entidades. Quería leer este párrafo. Creemos en el poder de la solidaridad, el intercambio de conocimiento internacional dentro de la Federación. Queremos construir un sistema que sirva a las personas y al planeta en una forma, de forma igualitaria y que tenga en cuenta todo lo que se ha formado en el mundo, incluido la historia colonial, patriarcal que hemos vivido. Quizás creo que esto es suficiente para 5 minutos. Tere, ¿qué piensas? Sí, para empezar, creo que está muy bien. Muchas gracias. Vittorio. Can we see Vittorio also? Podemos ver ahora a Vittorio en la pantalla. I can hear you. You can hear me. I don't know if you can see me. Nope, we cannot see you. Okay. Ahora. Now it's perfect. De Thank acuerdo. You, Vittorio. Muchas gracias, Vittorio. Okay. Okay. So as Tere mentioned, I'm a naturalist. Como mencionaba. Environmentalist. But since the beginning of my activity, desde el que comencé con mi actividad trabajando en diferentes áreas urbanas y todas las cuestiones medioambientales que las rodean, siempre vemos que hay diferentes problemas en estos contextos, en un ambiente muy importante, relevante. Y de con las diferentes actividades humanas. Empezamos construyendo una red muy amplia con diferentes organizaciones relacionadas con el ambiente, como comentaba. Y estas diferentes redes, y finalmente lo que tratábamos de buscar de los donantes a nivel europeo en los proyectos culturales. The network that I'm representing es el trabajo today, con la red que se está presentando aquí hoy. Esta red de centros culturales. Like tengo también una presentación well, que me gustaría compartir con vosotros. Just a minute, because do you see my screen? No. Not yet, but I'm sure it's. ¿Veis mi pantalla? Next un segundo, vamos a intentar solucionarlo.
Okay, my Zoom window is kind of going frozen in this moment. Creo que ahora mismo está la pantalla incluso congelada. I don't know. Maybe I should try to solve this. Quizás sea problema mío. Creo que hay un problema técnico por mi parte. Si no, lo hago sin la presentación. Sí, puedes hacerlo sin la presentación si te va bien. If it starts again, I will try to share my screen again. De acuerdo, bueno, trataré de compartir mi pantalla. The European Network Cultural Center, it's quite an old network. Como veis, es una, bueno, como es una red muy amplia. It was founded in 1994. Se fundó en 1994. At some point at the beginning of the, y en algún momento, cuando comenzó, Network of networks. Se trataba de una red de redes. Y los diferentes miembros formaban parte de estos centros culturales. Y tratamos de algún modo trabajar con redes locales, redes nacionales, como por ejemplo la mía, amén del resto de centros culturales. Un centro cultural, por un lado, es una red de personas, una organización que trabaja con la cultura, que trabaja con la comunidad. Estamos presentes en 27 países de Europa, contando a los miembros de nuestra red. Tratamos de trabajar en los 27 países y en los todos los centros culturales que ahí se encuentran. La razón por la que elegimos esta red cuando buscamos una nueva red, para la redundancia, para los centros culturales, uno de los aspectos que caracteriza al ENCC es que se centra en el papel de las artes y de la cultura a nivel de la comunidad y a diferentes niveles para contribuir a su desarrollo. Los diferentes equipos, inclusión social, sostenibilidad, desarrollo local, medio ambiente, ya se encontraban ahí, eran algunos de los puntos principales de la red. Y por supuesto, en los últimos años hemos fortalecido a más si cabe nuestra la cuestión de la sostenibilidad medioambiental y los diferentes desafíos a los que vamos haciendo frente. We have several programs. Tenemos diferentes programas. Participamos en proyectos europeos. No solo los proyectos normales en los que solemos estar involucrados, también ahora tenemos uno que se centra en las zonas no urbanas. Tenemos un grupo de trabajo para estas zonas no urbanas. ¿Y por qué lo menciono? Porque sé que en este caso nos centramos en las ciudades pequeñas y de tamaño medio, y estas zonas rurales se identifican con ese tipo de ciudades. Donosti, San Sebastián, es parte también de este grupo de trabajo, y tratamos de hacer y trabajar todo lo que se encuentra fuera de las grandes aglomeraciones urbanas en Europa, para centrarnos en las especificidades que las enriquecen. Y bueno, creo que de momento puedo dejarlo ahí y luego lo tratamos en profundidad cada uno de los aspectos. Muchas gracias, Victorio. In fact, you remember a couple of years ago we published this paper on culture in non-urban areas together. Bueno, estos contextos de los que tú nos hablas y con lo que trabajas tu empresa, la ENCC, es un proyecto que ya se ha presentado un par de veces en contextos rurales y que os ha apoyado el Ministerio de Cultura, y creo que es un trabajo muy interesante el que vosotros realizáis. Entonces, bueno, Beatriz, si quieres comenzar. Eloisa, perdona. Vale, pues le voy a pedir a los compañeros que pongan la presentación. Ahí está, ¿verdad? A ver, sí. Bueno, yo soy Eloisa Baello, como nos ha presentado antes Tere.
Yo trabajo en la EFID, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Voy a hacer la presentación en español porque así cambiamos un poco de idioma y hay más diversidad. Y porque me es más cómodo, obviamente, pero mis compañeros me pueden escuchar en inglés, los otros compañeros de la mesa. Bueno, me pidieron que presentase dentro de la EFID. Nosotros tenemos una red de centros culturales en el exterior. Para los que no conozcáis el trabajo de la EFID en cultura, el Ministerio de Cultura de España, obviamente, tiene su foco en cómo apoyar las políticas culturales y la cultura en España. Y en el exterior, los que tienen la competencia para trabajar en cultura es la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la que yo represento. Y dentro de la agencia, pues, tenemos la cooperación cultural, que es uno de nuestros grandes focos de trabajo. De hecho, la Agencia Española de Cooperación fue pionera, ¿no?, en introducir la cooperación cultural y la cultura como un elemento clave para el desarrollo en su trabajo, ¿no? La red de centros culturales son nuestros instrumentos para materializar esa cooperación cultural en el exterior, ¿no? Y tenemos una red de 16 centros culturales que aquí podéis ver en qué países están. Todos ellos están en países de habla española, ¿no? Es lo que nos caracteriza para diferenciarnos y porque tenemos un foco muy diferente que los institutos Cervantes, ¿no? Sabéis que los institutos Cervantes, que es otra gran red de centros culturales que tiene España, los institutos Cervantes, su foco y su objetivo es la enseñanza del español en el extranjero. Los objetivos de los centros culturales de la EFID son trabajar por una cooperación cultural, por una promoción de la cultura española, internacionalización de la cultura española y, sobre todo, por trabajar la cultura como un elemento clave en el desarrollo sostenible. Me he adelantado, pero estos son los tres ámbitos que os acabo de mencionar y que son los tres grandes objetivos de los centros culturales en el exterior. Antes, se me ha olvidado comentarlo, pero creo que es importante. Casi todos los centros culturales en los que trabajamos, como veis, están en América Latina, pero también tenemos dos centros culturales con los que trabajamos que están en África, en Guinea Ecuatorial, en Bata y en Malabo, y que eso es nuestra puerta de entrada a muchos programas de colaboración y de cooperación que tenemos también en África, ¿no? Voy a empezar hablando un poquito del gran ámbito de trabajo que es propio de nuestro departamento y de los centros culturales, que es la cultura y el desarrollo, ¿no? Nosotros trabajamos apoyándonos mucho en la definición de cultura de la UNESCO, ¿no?, que creo que es como la más amplia y en la que más cómodos nos sentimos, ¿no? Que no la voy a leer entera porque es grande y me imagino que todos la conocéis, es larga, aquí solo es un extracto de la definición de cultura. Pero sí que me parece importante destacar que la UNESCO define la cultura como todo lo que nos hace ser y todo lo que nos hace estar en el mundo, ¿no? Son los rasgos que nos definen como individuos y como sociedad, ¿no? Y eso nos hace conectar con el pasado y con todo lo que tiene que ver con memoria y con patrimonio, pero sobre todo nos hace conectar con el presente y todo lo que nos hace estar en el mundo. Y para mí, lo que es muy importante es nos hace conectar con el futuro, ¿no? Creo que en la mesa anterior se habló mucho de la posibilidad que tiene la cultura de crear imaginarios, de crear nuevas narrativas, de pensar cómo queremos construir o ver el mundo, ¿no?, que queremos habitar en el futuro, ¿no? Y creo que ahí nuestro trabajo es clave en cultura. Para trabajar en cultura y desarrollo tenemos una estrategia que ya cumplió, pues creo que 15 años más o menos y que ahora estamos en fase de revisar, es la estrategia de cultura y desarrollo y que, bueno, voy a decir por encima los ámbitos en los que trabajamos que son muy, 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 muy conocidos, muy típicos, ¿no?, para los que trabajamos en cultura. No podemos trabajar en cultura sin una dimensión política. Nosotros estamos firmemente convencidos de que la cultura es política y de que todo lo que hacemos en cultura de alguna manera tiene una dimensión política. Ahí trabajamos tanto con sociedad civil como con instituciones públicas. Trabajamos de la mano de los gobiernos muchas veces, pero también de la mano de la ciudadanía y de la participación social otras veces, y a veces un poco en ese complicado límite entre ambos ámbitos, ¿no? Creemos muy importante también trabajar en la dimensión económica de la cultura, apoyando el sector cultural y su desarrollo, y esto muy vinculado a los derechos laborales, que también se habló de ello esta mañana y que nos parece clave que no se nos vaya del ámbito de trabajo, ¿no? Trabajamos mucho con el tema educativo, con la educación no formal, con la infancia, con la juventud. Tenemos espacios en casi todos los centros culturales, en todos, para trabajar con niños y con jóvenes.
trabajamos el patrimonio de una manera muy amplia, el patrimonio material e inmaterial, el patrimonio cultural, el patrimonio paisajístico, el patrimonio medioambiental, es otro de nuestros ejes importantes de trabajo. Creemos firmemente en que la comunicación también es clave indispensable de lo cultural. Muchas veces, en determinados ámbitos, lo que contamos y lo que narramos es tan importante como lo que hacemos, ¿no? Como una manera de posicionar nuevas palabras, nuevas terminologías, nuevos conceptos en el debate internacional, ¿no? Y luego vemos la cultura como un derecho y defendemos la diversidad cultural y los derechos de la población a hacer, a disfrutar de la cultura, a crear y a asistir como público y a participar en la cultura, ¿no? Y el último, para que no se me olvide, pero que es muy importante, la capacitación y la profesionalización del sector cultural es otro de nuestros ámbitos de trabajo. Voy a acelerar porque no sé si me estoy enrollando demasiado, pero bueno, además de la cultura y el desarrollo, trabajamos en la cooperación cultural. Y aquí, hablando de redes, pues nosotros trabajamos muchísimo también, por ejemplo, con la Unión Europea a través de EUNIC, que es la red de centros culturales europeos en el exterior. Ahí nos tejemos redes siempre, pues, con la Alianza Francesa y el Instituto Francés, con los institutos Goethe y con las embajadas y cooperaciones de los demás países europeos, ¿no? Es una de nuestras redes con las que trabajamos muy, muy de cerca. También trabajamos muy de cerca con la UNESCO, con la OEI, con la SEGIP, con el Espacio Iberoamericano. Uno de nuestros focos también es fortalecer el Espacio Iberoamericano, y creo que ahí España tiene una posición privilegiada, ¿no?, para tender puentes entre América Latina, el Espacio Iberoamericano y Europa, ¿no? Entonces es también otro de nuestros grandes focos de trabajo. Y una red también que me parece muy interesante, ya que estamos este año en el año en el que España está presidiendo la Unión Europea, somos parte de la Unión Europea, tiene los Practitioners Networks, no sé si los conocéis, son los grupos de trabajo de las agencias de cooperación en la Unión Europea, y hay un foco de trabajo con respecto a cultura que preside España. Entonces nosotros trabajamos y somos parte de esa Task Force, que se llama, en el Practitioners Network, vinculada a cultura, ¿no?, en la que estamos presidiendo también ahora. Y, por supuesto, trabajamos con la internacionalización de la cultura española, tratando de favorecer la presencia de artistas y creadores españoles en actividades de nuestros centros culturales y de los países en los que trabajamos, no solo a través de centros culturales, sino a través, por supuesto, de toda la red de embajadas que tiene España en el exterior. Me gustaría mencionar algunos ejemplos de proyectos y de espacios que tenemos en los centros culturales, para que nos veáis como centros culturales muy diversos. Imaginaros que nosotros estamos en México, que es el centro cultural más grande que tiene la red, y en una ciudad de México y en un país como México con un nivel cultural altísimo, ¿no?, donde literalmente el centro cultural tiene una posición de igual a igual con cualquier centro cultural y con cualquier actividad que se desarrolla en México, ¿no? Pero al mismo tiempo que estamos en México, estamos en San Salvador, donde el papel que tiene el centro cultural realmente es muy relevante en la vida cultural salvadoreña, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad tremenda de edificios, desde edificios patrimoniales, como el caso de México, a edificios más chiquitos, modernos, en barrios periféricos, como es el caso de El Salvador, ¿no? Casi todos los centros culturales, pues, trabajamos todas las áreas típicas de las artes, desde teatro, exposiciones, formación. Este es el centro de Montevideo, para que veáis un ejemplo de edificio patrimonial como el que os hablaba en México. Y este es, por ejemplo, el Centro Cultural de Guatemala, que es un antiguo cine reconvertido en centro cultural. Todos los centros culturales ponen a la disposición de la ciudadanía todos los equipamientos que tenemos. Para mí sí que me gustaría destacar que normalmente somos espacios muy abiertos, donde se fomenta la participación ciudadana, que trabajamos mucho en el espacio público fuera de nuestros espacios y que trabajamos mucho las ciudades intermedias. El objetivo siempre es no quedarnos en las instalaciones de los centros culturales, sino salir al espacio público y salir a los otros territorios del país muchas veces, ¿no? Entonces, tengo por aquí un proyecto que luego os hablaré, en el que se ve un poquito ese trabajo que tenemos con los territorios intermedios y también de activación, ¿no?, de la ruralidad y de las ciudades pequeñas, ¿no?
Como os decía antes, trabajamos muchísimo con los jóvenes. Esto es una imagen de una actividad infantil en el Centro Cultural de España en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Esto es otra actividad en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y esto sí que me gustaría mencionarlo. Trabajamos siempre, como os he dicho, tenemos tres ámbitos de trabajo, ¿no? Promoción, cooperación y cultura y desarrollo. Tenemos siete líneas de cultura y desarrollo que os he mencionado y eso forma como una cuadrícula que además se cruza con cuatro ejes claves para el trabajo de la cooperación española, que son el género, el feminismo, la diversidad, el reconocimiento de las diversidades sexuales. Eso para nosotros es un ámbito clave de trabajo. Tened en cuenta que muchas de las sociedades en las que trabajamos, por ejemplo, los colectivos LGTBI tienen situaciones muy complejas a nivel político, entonces es muy importante posicionarnos como una cooperación feminista y que defiende los derechos de la comunidad LGTBI. Trabajamos también en sostenibilidad medioambiental. Este ha sido también uno de los puntos en los que creo que ha ido creciendo la acción de todos los centros culturales. También trabajamos fomentando la diversidad cultural y, por supuesto, siempre con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Aquí veis algunos proyectos, ejemplo de esto que os he mencionado. Y me quiero quedar un poquito... en cartografías líquidas, porque es un ejemplo de trabajo en red y trabajo de activación de ciudades intermedias, ¿no? Lo que hicimos con este proyecto es mapear a través de una cartografía iniciativas medioambientalistas que estaban trabajando en el territorio desde lo rural y desde ciudades muy pequeñas, ¿no? Entonces, a través de residencias artísticas y de una cartografía, se mapearon un montón de iniciativas medioambientales en El Salvador que realmente su trabajo es clave y tiene mucho que ver con ser defensores de derechos humanos, porque la defensa medioambiental es clave en Centroamérica, ¿no? Me puedo quedar ahí si queréis. Esto es otro ejemplo de proyecto en red, ¿no? Para defender y para visibilizar las actividades de la población afrodescendiente. Y me quedo ahí porque luego creo que vamos a hablar de más cosas. No sé si me he pasado, Tere, me estaba... Sí, pero bueno. Pues ahí me quedo, venga. Gracias, Eloisa. De nada. Tiffany, no sé si te gustaría presentar un poco tu proyecto. Sí, por supuesto. Bueno, disculpas primero por mi español. Muchas gracias por aceptarme aquí. Es la segunda vez que estoy en Valladolid. Ya estuve aquí otro año y... Y bueno, estoy muy emocionada de poder volver a estar aquí y sobre todo en esta mesa redonda. Bueno, tengo una buena historia que contar, no tanto una presentación. Me gustaría hablar sobre todo de nuestra red. Me gusta hablar de esta red en lo que respecta en este marco de redes europeas que hay, porque a principio de los 80, en 1963, nacimos en el este de Europa y era un movimiento que en aquel momento estaba muy conectado al movimiento punk, a esta estética y a esas éticas que tenían. Y con algún otro movimiento. Este proyecto surgió en Bélgica, en un centro denominado Leal de Scarbeck. Leal en francés significa un mercado cubierto. Esto es de donde viene, porque nuestro primer centro era este mercado abandonado. Y nuestro fundador de aquel momento, Fulkenberg, que por desgracia falleció durante los primeros días de la pandemia del COVID, y tenía esta visión, esta idea. Bueno, que era un hombre que quería transformar este espacio con su visión artística. Si nos proyectamos un poco a finales de los años 70, principios de los 80, lo que era un centro cultural en aquel momento estaba muy codificado. Los teatros, lo que ocurría en los teatros ocurría solo en los teatros. Las películas solo se exponían en cines.
coreografías, bailes, solo se hacía en zonas de baile. Entonces, el hecho de que un centro cultural estuviera en un mercado abandonado era algo que en aquel momento no se entendía muy bien. Entonces, para él suponía un problema porque estaba intentando de convencer a estas personas que hacían las políticas a hacer actividades culturales en este antiguo mercado que había estado cerrado durante ya varios años. Y la verdad es que nadie, prácticamente nadie le escuchaba. Entonces, tenía esta idea brillante y probablemente no era el único que estaba tratando de hacer cosas similares a esta. Y entonces él se dio cuenta de que, por ejemplo, que también se hacía en un centro en Copenhague, que lo hacían en una fábrica, y también había otro centro en Alemania y en el norte de Europa. Entonces, todas estas personas se juntaron y empezaron a debatir cómo podían convencer a los políticos, cómo podía existir esta otra manera de transmitir la cultura, de hacer actividades culturales de la gente para la gente en esas comunidades. Y hacer esto real era una visión de futuro a nivel cultural y de espacios culturales. Entonces, bueno, se juntaron y crearon este pequeño grupo de amigos y lo llamaron TransOpals. Y el TransEuro Express era el nombre del tren que iba por toda Europa. Y bueno, pues cosas de los 80. Y entonces es aquí como surge este grupo, y fue antes de la Unión Europea. Entonces, cuando la Unión Europea tuvo lugar, ya existía esta pequeña red europea. Entonces, lo hacían a nivel de voluntarios, a mayores de todo lo que hacían, de todas las prácticas que llevaban a cabo, pero esto se estructuró gracias a estos primeros programas de la Unión Europea. Empezaron a crecer gracias a la idea que desarrollaron ellos. Entonces, a día de hoy somos una red orgánica que vincula ahora a muchas organizaciones y redes, y que, bueno, estamos presentes en muchos países, somos 162, y tenemos unas éticas muy potentes, que todos nuestros centros son no gubernamentales o son organizaciones no gubernamentales que son sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, pero tratamos de, todo lo que tratamos de crear no es lo específico de un centro porque sea un teatro, solo se expone teatro, ¿no? Es más porque somos una organización cuyas raíces representan una cultura independiente, alternativa, con distintas maneras de enseñar y transmitir la cultura y las actividades de cultura en las comunidades también. Y creo que este organismo orgánico ayuda mucho a describir nuestra red, porque venimos de esta rueda de actores culturales donde tienen una voz política, donde tienen una influencia transformadora en la sociedad y que se han convertido también en factores políticos, como has mencionado, como red. Pues coordino la red y represento a sus miembros. Tenemos una junta electa y en esa junta solo hay directores y centros culturales independientes. Y, por supuesto, defendemos, abogamos por estas alternativas políticas a la hora de hacer cultura. Y como mencionaba, todos nuestros miembros tienen estos edificios, una especificidad muy importante. Son antiguas industrias, antiguos cines y iglesias, incluso parkings, tiendas, que es raro.
of the fabric of cities quedaron abandonadas por la transformación económica, la transformación social. La comunidad creativa reclama esos espacios y los convierte en un lugar donde podemos beneficiarnos del territorio y abogar por la cultura y la creatividad. Les ayudamos a crear este activismo, pero esta es una parte muy importante de nuestra actividad. Ahora tenemos unos 15 proyectos a escala internacional, pero también trabajamos con el sector académico, con los ayuntamientos, con otras ONGs, en el sector humanitario, etcétera. Y trabajamos con una amplia variedad de temas que abarcan la transición verde o ecológica de los edificios, por ejemplo, en medio de esta gran crisis energética. En cuanto a la democracia, tenemos centros también en Europa del Este, en Ucrania, en los Balcanes, en el Mediterráneo, en las fronteras del Mediterráneo. Trabajamos en la regeneración, trabajamos con la juventud y todo lo que abarca la transformación del contenido cultural. Hay una amplia variedad de temas, como comentaba, y seguimos con la lucha para que siga viva. Muchas gracias. Me gustaría tratar el tema de la conferencia, que es el contexto específico en las ciudades pequeñas y medias. ¿Cómo creéis que una red puede ser de ayuda para los operadores culturales en este contexto de ciudades pequeñas y de tamaño medio? ¿Por qué es importante o cuál es el efecto de contar con una red? Me gustaría escucharos hablar sobre esto. Creo que nuestros ponentes más disciplinados en línea. Así que, Beatriz, si quieres comenzar. Lo siento, nuevo. Creo que no hemos escuchado el principio de la pregunta, la introducción. Si pudieras repetirla. Sí. Sí, simplemente para tener el debate más en un punto más concreto, cómo funcionan las redes y cómo necesarias son estas ciudades pequeñas y medias. ¿Cómo pueden ser de ayuda para los operadores culturales en este contexto? Bueno, en nuestro caso, como mencionaba anteriormente, Gala tiene unos 60 colaboradores con perfiles muy diferentes. Tenemos museos, universidades, ONG, por ejemplo, la que yo represento, grupos informales. Y representamos a diferentes sectores también, con esta idea de unirnos en pos de la sostenibilidad. Pero hay algo de lo que nos hemos dado cuenta, incluso los colaboradores mayores comparten, es que es distinto cuando empezamos a abordar algo que puede parecer pequeño o particular incluso. Ese es nuestro caso aquí. Estamos en una ciudad pequeña, Branca, y lo que sucede es que como trabajamos en estos temas prácticamente solos, podemos de algún modo tratar temas de una forma muy holística y conseguir grandes cambios. Y esto puede ser muy útil, en realidad, para ciertas entidades que trabajan en ciudades más grandes, donde hay muchísima información rodeándoles, donde ocurren muchísimas cosas y a menudo es complicado entender qué son las cosas, cuáles son las cosas más importantes, cuáles son las preguntas clave, cuál es el camino que hay que seguir. O la solución que tenga un impacto mayor. No sé si he respondido exactamente tu pregunta. ¿Tiene sentido? No sé si tiene sentido para el resto de vosotras.
Sí, por supuesto, para mí es genial. Victorio, quizás quieres añadir algo más. Tenéis bastante diversidad. ¿Cómo tratáis este enfoque en la red y en las ciudades pequeñas y medias? ¿Y por qué es tan importante para los operadores culturales en estos territorios el hecho de estar presentes y representados en las redes? Sí, ciertamente somos bastante diversos porque somos en redes nacionales, regionales. Por lo que es cierto que la naturaleza de cada una es bastante diversa, pero todos los miembros son iguales. Nos estamos esforzando en conseguir, de algún modo, que todos los miembros se sientan representados. Y esto lo hacemos por medio de acciones de formación, de capacitación. Por ejemplo, la semana pasada, mismamente, tratamos un programa con organizaciones más pequeñas o que pueden ser nuevas en lo que respecta a programas europeos y les ayudamos a desarrollar sus proyectos por medio de un programa de mentoría para encontrar a otros colaboradores dentro de nuestra propia red europea que les ayuden. Tenemos el programa Lights On para los miembros de sindicatos de centros culturales en toda Europa, especialmente en espacios rurales o ciudades pequeñas que puedan, de algún modo, expandir sus centros culturales y compartir buenas prácticas al mismo tiempo que aprenden los unos de los otros dentro de la red, quizás de otros centros culturales que ya están conectados con los programas europeos. Y por otro lado tenemos la red per se. Por poner un ejemplo, la semana pasada con el Incubador tenemos este programa en el que cualquier organización puede traer su idea o su proyecto y buscar socios o incluso convertirse en socio colaborador, si ese fuera su propósito. Y creo que es de vital importancia para las ciudades pequeñas y medianas, porque, por ejemplo, en las ciudades más grandes, a menudo las oficinas públicas especialmente se centran en los programas europeos y apoyan las organizaciones culturales de sus propias ciudades para que de algún modo sean parte de estas colaboraciones europeas. Sin embargo, en nuestro caso tratamos de darle las mismas oportunidades a proyectos que vienen de ciudades más pequeñas y que no cuentan con este tipo de oficinas públicas tan devotas a la hora de ayudarles. Así que tratamos de ponerlos en común y conseguir que se comuniquen. Muchas gracias, Victorio. Tiffany, creo que seguramente tienes algo que decir en cuanto a cómo podemos involucrar este enfoque a las ciudades pequeñas y medianas. Porque vosotros tenéis muchísimos miembros. Sí, totalmente. Como decía antes, nuestra red se encarga de ocupar espacios abandonados y muy a menudo es complicado encontrar espacios que sean más grandes en zonas urbanas, es demasiado caro quizás. Pero en ciudades de la periferia o incluso rurales tiene un problema totalmente diferente. Muchas veces la gente se marcha de esas ciudades para mudarse a los grandes centros urbanos, por lo que la cuestión es que dejan espacios liberados y el espacio es lo más preciado para nuestra red, para nuestros organizadores, porque los artistas necesitan espacio para crear. Los artistas y la comunidad artística en general necesita unirse
para poder crear estas redes. So in our network we have like, en nuestra red, of course, a lot of centers, por supuesto, tenemos contamos con muchísimos centros en ciudades medianas, no en capitales de provincia necesariamente, y también en zonas rurales. Y creo que la razón por la que se unen a esta red es porque así se sienten menos aislados. Por ejemplo, en las ciudades grandes, a diferencia de las grandes ciudades, entienden el valor de la comunidad, el valor de la cohesión social y del crecimiento económico ligado al desarrollo cultural. Muy a menudo en estas ciudades medianas, quizás porque el departamento es más pequeño o la comarca es más pequeña y no está directamente ligado al desarrollo económico, esta noción no es tan evidente. Pero formando parte de esta red, lo que sucede es que estos centros se sienten menos aislados, es lo que suelen comentarnos, y es que sienten que forman parte de una comunidad de personas que comparten las mismas problemáticas, los mismos desafíos en toda Europa, en todos los rincones del continente, desde un punto de vista práctico, por un lado, pero también con una perspectiva política muy fuerte. De algún modo somos capaces de darles fondos también, porque en las ciudades pequeñas o en las zonas rurales es más difícil acceder a los fondos. Por ejemplo, yo misma en mi trabajo voy a los gobiernos locales, regionales, autonómicos para explicarles cómo este desarrollo urbano es sostenible y tenemos muchísimas historias exitosas en todo el continente. Quizás no es necesario tanta inversión como en la parte de las municipalidades o gobiernos locales. Podemos apoyar a la comunidad. Y quiero decir que también en las ciudades medianas, a menudo, las locales son incluso más fuertes. En las capitales de provincia hay muchísimos artistas internacionales que vienen y van, pero en las ciudades medianas o en las áreas rurales la importancia del desarrollo local es vital, y es eso lo que está haciendo nuestro centro. Y esto es también por lo que abogamos. Estos centros se crean para contar con una base que sea segura a la hora de desarrollar la cultura, a la hora de desarrollar la economía, y que tenga un atractivo añadido al territorio. Podría seguir ad infinitum, pero este es uno de los argumentos principales. Vittorio, creo que estabas asintiendo lo que decía Tiffany. ¿Querías añadir algo? Sí, estaba pensando en el tema de la sostenibilidad cuando tratamos esta cuestión. Por un lado, hablamos de la sostenibilidad medioambiental de los centros culturales o de las instituciones culturales, porque tenemos un impacto, nuestras actividades tienen un impacto. Consumimos energía o producimos desechos. Y hablamos de lo que normalmente se llama concienciar o sensibilizar. Pero yo prefiero llamarlo activar o empoderar a la audiencia en lo que respecta a esta sostenibilidad medioambiental. Pero por otro lado hay otro pilar en la sostenibilidad. A menudo hablamos de la sostenibilidad medioambiental, económica y social, pero hay un cuarto pilar que es la sostenibilidad cultural, es decir, el impacto que tiene una organización, un evento en la comunidad en la que tiene lugar o donde opera incluso. Y esto lo vemos especialmente en las ciudades pequeñas o en las zonas urbanas. Pensemos, por ejemplo, en el impacto cultural que tiene una gran empresa. Podemos encontrar más diversidad, por ejemplo, viajando yo mismo por los valles, en medio de las montañas, en una ciudad cercana donde yo mismo vivo, que yendo a otra capital o capital de provincia en Europa, por ejemplo.
A menudo veremos los mismos tipos de shows, de espectáculos o de actividades económicas. Las vemos en Barcelona, las podemos ver en Madrid, que son muy parecidas, en París, en Londres, Roma, en Turín incluso. Sin embargo, podemos encontrar un medio, unas manifestaciones culturales diferentes en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas. Creo que la diversidad de la cultura debe fomentarse, protegerse y tenerla en cuenta. Beatriz, ¿querías añadir algo sobre la sostenibilidad? Porque al ser el tema de tu red, querías añadir algo más al respecto. ¿Cómo abordáis la cuestión de la sostenibilidad? Porque, como Vittorio decía, podría ser sostenibilidad de la cultura, de las prácticas, pero también del sector cultural. Tenemos diferentes niveles de sostenibilidad, así que nos gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría incluso añadir que hay otro pilar de la sostenibilidad, que sería lo emocional. Si las comunidades no se identifican con la cultura que de algún modo tratan de promover o presentar, o que las instituciones le presentan a las organizaciones que trabajan a nivel local, realmente no marca la diferencia. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Vittorio. La historia de Ghana nos habla de la necesidad de entender la sostenibilidad como algo que va más allá de la naturaleza y de la cuestión ecológica. Cuando os leía esta parte del manifiesto, empezamos en este caso como un proyecto europeo que evolucionó en una entidad de Países Bajos y que es una base muy interesante. Hay diferentes materiales relacionados con la sostenibilidad que se pueden utilizar. Y con la evolución de Gala podemos estar de acuerdo en que tenemos que incluir todos estos temas y los diferentes sistemas con los que trabajamos y que quizás no nos permiten ser todos los sostenibles que nos gustaría. Muchas gracias. Bueno, me han dicho que nos quedan 5 minutos, quizá 10, porque hemos empezado 15 minutos más tarde. Por favor, dadme 10. Vale, gracias. Bueno, creo que es el momento para las preguntas de la audiencia, si hay alguna, si no podremos continuar, porque yo personalmente sí que tengo un par de preguntas. No veo nada, así que... Aquí tenemos una, sí. Gracias. Vamos bien, 10 minutos. ¿Quién iba a preguntar? Sí, buenas tardes. O buenos días. Nosotros, a la distinguida dama que viene de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, nosotros vinimos a estudiar aquí en España una maestría en el año 1999 con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y nos integramos de inmediato a la cultura española. El primer curso que hicimos fue uno sobre interculturalidad. A tal punto que el subdirector de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo nos visitó al Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe y nos dijo que tenía interés de que nos quedáramos a vivir en España porque habían observado que nos habían integrado muy bien en todas las actividades culturales, la Tuna, a la cual pertenecimos, hicimos teatro, hicimos varios cursos en la Universidad Complutense de Madrid.
pero yo le dije que tuve que regresar a mi país. Y entonces me visitó de nuevo y me dijo, hay que formar la Asociación de los Dominicanos Graduados en España. Se está organizando en todos los países iberoamericanos. Y como tal, y me dijeron, usted es la persona indicada porque vemos que tiene cualidades para ello. Así la formamos. Si usted tiene tiempo en la agencia, podrá haber conocido a Carlos Ceballos Borges, que trabajó en la agencia y era quien la dirigía perfectamente, la Asociación de Becarios y Graduados Iberoamericanos y de Filipinas en España. Yo vi que usted en la imagen pudo presentar una imagen de ahí del Centro Cultural de España, que quiero dar fe y testimonio aquí de que realmente los centros culturales cumplen un gran trabajo en la difusión de la cultura española, como lo hicimos también nosotros como Asociación de Becarios y Graduados Iberoamericanos en España. Quería preguntarle, en Filipinas, que fue una de las últimas colonias españolas, ¿existe el Centro Cultural de España? Gracias. ¿Contesto? Sí, por favor. Bueno, es una pregunta muy concreta. En Filipinas no hay Centro Cultural de España, pero hay un Instituto Cervantes. Y lo que sí que hacemos es, a través del Instituto Cervantes y de la Embajada de España en Filipinas, trabajar proyectos culturales. Sí, lamentablemente no tenemos centro cultural, pero sí que hay una línea de trabajo de cultura y desarrollo y sí que hay varios proyectos vinculados al patrimonio y a recuperación de patrimonio y memoria en Filipinas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la pregunta killer. ¿No? Vale. Pues, thank you so much. So I would like to continue. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Me gustaría continuar ahora mismo con la conversación porque tengo muchas preguntas con respecto a la democracia y la cultura y los derechos. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces me gustaría daros un par de minutos que creo que se va a convertir en uno si podéis reducirlo. Me gustaría hacer esta última pregunta que le estamos preguntando a todos los panelistas en todas las mesas redondas que están teniendo lugar en esta conversación. Que es, ¿cuál sería vuestras esperanzas, vuestros miedos, vuestras visiones para estas pequeñas y medianas ciudades, ¿no? Si podéis preguntar esta pregunta, ¿cuál es vuestro posible futuro para la cultura en este país, en estos contextos? Puede empezar Beatriz. Quien quiera empezar, Beatriz, por ejemplo. ¿Quieres empezar tú? Sí, por supuesto, puedo empezar yo. Bueno, yo no tengo una respuesta muy objetiva, pero es muy fácil estar de acuerdo con que creo que es de sentido común, pero yo creo realmente que trata mucho de ser inclusivos y tratar de promover la cultura y lo que nos define, y para poder hacerlo hay muchas cosas que tienen que ser cuestionadas desde lo más básico. Y antes, cuando estaba hablando de mi presentación de gala, se me olvidó mencionar una cosa que me gustó mucho con respecto a este proyecto cuando escuché por primera vez sobre ello, es que realmente hace lo que dice, no simplemente hablar por hablar, ¿no? Hay un libro que se llama Let's Become Fungal. Es un libro muy interesante que yo recomiendo encarecidamente a que todo el mundo lo lea. Y lo que Gala sugiere es que si nos centramos en los hongos y empezamos a considerar las cosas o las repensamos,
Ella organiza el libro en como 12 aprendizajes, no los voy a mencionar todos, pero lo que dice ella es que con respecto a los hongos no dan las cosas por hecho como hacemos nosotros, como solemos pensar, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la naturaleza, tenemos animales y tenemos hongos también, ¿no? Entonces, algunos de los métodos que están aquí considerados en este libro con respecto a la composición, la toxicidad, la categorización, inseguridades, son todas estas cosas que estamos, que normalmente consideramos como negativas, la realidad es que con el ejemplo de los hongos podemos comprender que esto puede ser, pueden ser oportunidades de evolución. Pueden ser maneras de hacer una deconstrucción de lo que consideramos a una primera vista, ¿no?, como problemas. Entonces, yo creo que, bueno, yo en general soy una persona muy positiva y creo que vamos por buen camino. Por supuesto, es un camino largo, pero yo apostaría en que, bueno, la cuestión es algo clave. Si pensamos en los niños de ahora, los niños y niñas de hoy en día que tienen aproximadamente ahora 10 años, si empezamos a darles herramientas para repensar los problemas actuales, en 10 años tendremos una sociedad que tiene una nueva perspectiva con respecto a los problemas, a las situaciones, y creo que esto puede suponer una gran diferencia ahí. Así que, bueno, no me siento hoy muy elocuente, pero bueno, le cedo la palabra a mis compañeros para que puedan mejorar mi intervención. Gracias, Beatriz. Ha sido una metáfora muy interesante que has utilizado. Tiffany, pues posible que quieras seguir tú. ¿Puedo yo? Sí, por supuesto, claro, no hay problema. Vittorio. Vittorio, adelante. ¿Vittorio? ¿Vittorio? No, no puedo oír nada ahora, lo siento. Sí, te estoy cediendo la palabra. Ah, sí, perfecto, no te podía oír, disculpa. Bueno, para mí, si yo pienso en el futuro, en estas ciudades pequeñas o medianas, lo mejor que puedo esperar del futuro es que haya una conexión sostenible. Y por conexión me refiero a todo tipo de conexiones. Al transporte, por supuesto, es importante que la mayoría o todas las ciudades estén bien conectadas de manera sostenible, ¿no?, con transporte sostenible. Que haya trenes, que haya también que esté facilitado el transporte en bicicleta. Esto hace que sea más sostenible, ¿no?, y también debería ser también eficiente. Creo que también debe haber conexión a nivel de organizaciones, que debe ser sostenible con respecto a que tiene que ser igualitario, que las ciudades no deberían recibir simplemente lo que se produce en las ciudades más grandes en lo que a la cultura se refiere, sino que esto debería ser una manera de conectar todo lo que se produce desde las ciudades pequeñas a las redes europeas de distribución de este contenido cultural. Y bueno, también hablo de esta conexión digital, que estamos todos conectados, y creo que este impacto cultural en estas grandes plataformas como puede ser Netflix o Amazon Prime, otros medios, redes sociales, Twitter, TikTok, por ejemplo, que son actualmente muy importantes para los jóvenes, que las que utilizan. Entonces, es muy importante que encontremos una manera de estar conectados con el resto del mundo de una manera sostenible que nos permita expresarnos y desarrollarnos a nivel económico y cultural de una manera que sea sostenible para nuestro entorno.
Y bueno, esto es lo que yo desearía para el futuro. Tiffany, te cedo la palabra, aunque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, a mí la primera palabra que se me viene a la mente es seguir luchando por esta autodeterminación, ¿no? Creo que esto es lo que, de lo que depende, ¿no?, nuestra preservación en el futuro, y es lo un poco vinculado con mi historia. Yo en mi juventud me vi influenciada por movimientos de Manchester y Reino Unido con los Happy Mondays. Y bueno, también veo estas visiones, estos contextos locales que no se veían tanto en las grandes ciudades. Y para mí, lo que creo que ocurría en ese momento en Manchester es que había un club allí, un bar en el que podíamos ver todo este tipo de reuniones creativas y actividades creativas que se convirtió en un movimiento internacional, y hay muchas historias, no solo en Manchester, sino seguro que aquí en España también hay muchas, ¿no? Entonces, si a día de hoy fuéramos a Manchester, si vamos a donde estaba este club, podríamos ver que ha habido un gran desarrollo y que ya no queda nada de esta era, de lo que veíamos en esta era. Entonces creo que deberíamos evitar que esto pasara en el futuro, que los centros culturales, que estos espacios que se han creado donde la cultura se puede expresar en sí misma, son lugares que necesitamos defender. Estaba hablando con una organización ayer que me decía problemas que tenían que convencer a instituciones que su proyecto merecía la pena luchar por su proyecto, ¿no? Y creo que nosotros juntos como organizadores culturales deberíamos apoyarnos con las municipalidades, con los gobiernos y otros aliados, ¿no?, para luchar por este modelo y para evitar estas grandes finanzas que hay a nivel estatal, ¿no?, y mantener y preservar lo que tenemos en nuestras comunidades. Muchas gracias. Pues así, para cerrar en un minuto, ¿no? Yo creo que para trabajar con los territorios pequeños, intermedios, ¿no? Claro, nosotros como centros culturales solemos estar situados en la capital, ¿no?, pero tenemos que establecer una relación muy de ida y vuelta, ¿no?, muy de par to par con todas las ciudades, con los centros culturales, con los ciudadanos, ¿no?, que están en otros territorios, ¿no? Tan importante es programar actividades en estos espacios alejados o periféricos como realmente dar oportunidad de visibilidad a estos espacios y a estos ciudadanos, a estos artistas, a estos creadores, ¿no? Entonces, tratamos de trabajar mucho esa ida y vuelta, ¿no?, de no llevar cosas y aterrizar con algo que tú has programado, sino realmente escuchar a la población, qué se puede hacer conjuntamente, qué se puede trabajar. Últimamente creo que estamos desde todos los centros culturales de España trabajando mucho el tema de laboratorios, de creación en espacios periféricos, en espacios rurales, también para crear conjuntamente, ¿no?, propuestas compartidas de activación, ¿no? Luego creo que es clave el fortalecer las redes de trabajo. Nosotros nos hemos inspirado mucho en la REAC aquí en España y prácticamente hemos puesto en marcha o nos hemos incluido nosotros, porque a veces ya existía, redes de todos los centros culturales que existen a nivel país en todos estos países donde trabajamos. Y ahí la opción es seguir fortaleciendo esa red, ¿no?, para darnos a todos voz y para compartir entre todos nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestra necesidad de posicionarnos, ¿no?, y de visibilizarnos. Y por último, me ha parecido clave un tema que ha dicho Vittorio, que es el tema de los nuevos usos de la tecnología, ¿no? Nosotros, a partir de la pandemia, empezamos a hacer muchas actividades a través de Zoom, de Teams y de todas estas herramientas que nos ofrece la tecnología, y eso nos dio la posibilidad de abrir el foco de una manera tremenda, ¿no?, y de hacer un curso de capacitación en gestión cultural comunitaria, y en lugar de tener solo a 20 personas en una sala, tener a personas participando desde cualquier parte del país, ¿no? Entonces, eso creo que la tecnología nos ha dado unas facilidades que antes no teníamos, ¿no?, y que tenemos que aprovechar. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos aquí. We finish here. Thank you so much. Esta tarde, a las 4:30, tendréis la oportunidad de acercaros a estas redes para conocerlas más de tú a tú. Para todas las preguntas que no habéis formulado, pero tenéis, pues podáis hacerlas, formularlas. Esto lo vamos a hacer entre 4:30 y 5:45, o 5:30, y será en la sala multiusos, después del café, durante el café. Muchas gracias a todas.
Thank you so much. Bueno, se han ido. Muchas gracias. Thank you so much, Stephanie, Eloisa, Beatriz y Vittorio. Gracias a todos los ponentes. Lo siento, hemos pasado.